La 26 Carrera San Silvestre Chipionera se celebró con el recuerdo y homenaje a Paco Guisado y más de 400 inscritos. Adelante, Cádiz exige una solución al camino de la Reyerta en Sanlúcar y manifiesta su compromiso para encontrar una solución. El CAN, representado por Martínez del Cerro y Alfredo Gómez, en la regata de Año Nuevo de Puerto Cherry que se ha celebrado del 27 al 30 de diciembre. Chipión cerró el año deportivo con la tradicional carrera San Silvestre que contó con más de 400 inscripciones y con el recuerdo y homenaje a Paco Guisado. La 26 edición de esta carrera popular llenó del mejor ambiente navideño las calles de la localidad. Antes de iniciarse la salida de la prueba reina, se guardó un minuto de silencio y emotivo aplauso a la figura de Paco Guisado, que estuvo homenajeado en el dorsal de cada corredor y corredora. Donald Quackley y Almudena Hernández se proclamaban campeones absolutos, destacando el segundo puesto del local Fran Caraballo y los puestos cuarto y quinto de Raúl Inestrosa y Alfredo Sánchez. Gran actuación local en general, subiendo en la mayoría de podiums femeninos y masculinos. En la entrega de premios, la primera teniente de alcalde, María Naval, junto con los concejales Isabel María Fernández, José Luis Barriga, Rafael Martínez y el presidente del Club Atletismo Chipiona, Juan Emilio Junquero, agradecieron la participación de todos los deportistas, así como todos los cuerpos de seguridad que, en colaboración con el Club Atletismo Chipiona y la Delegación de Deportes, hicieron posible la realización de la carrera. También estuvieron presentes los hijos de Paco que recibieron el homenaje a su padre y el cariño de todos. La San Silvestre es la última prueba puntuable del sexto circuito de carrera Chipiona 2019. El diputado provincial de Adelante Cádiz, Antonio Romero, ha manifestado el compromiso total de su formación con los vecinos y agricultores de la zona del Camino de la Reyerta en una visita a San y a la zona afectada para que esta vía sea arreglada. Acompañado por el concejal de Podemos, Sanlúcar, David Rodríguez Alhambra, Romero pudo comprobar las dificultades de los habitantes de la zona que siguen sin ver solucionado su enorme problema. En este sentido, Romero recordó que ya este tema se trató en un pleno de la Diputación a propuesta del Grupo Provincial de Izquierda Unida y con su apoyo, pero al parecer, según Adelante Cádiz, no ha quedado claro qué parte era la afectada y qué actuaciones se iban a poner en marcha. En este sentido, el diputado provincial calificó de demanda justa la reclamación que vecinos y agricultores y Llevan 20 años haciendo. Por eso señaló que entienden perfectamente que estén cansados de escuchar que los políticos hagan determinadas propuestas y después no sean capaces de cumplirlas. Romero se preguntó si hay ganas de dedicar recursos públicos para arreglar una situación que está provocando accidentes, pérdidas de cultivos, la imposibilidad de que entre una ambulancia, un taxi y no dar respuesta a estos vecinos, al tiempo que criticó que desde la Diputación de Cádiz se destinen muchos recursos económicos para otras cuestiones que no afectan tanto a la provincia y no se destinen a situaciones como esta. Es por ello que insistió que, siendo este un caso que ocurre en muchas otras localidades y que seguirán, en este caso existe una plataforma y un grupo de personas que están comprometidas a resolverlo y que adelante Cádiz va a estar a su lado. La decimosexta edición de la regata de Año Nuevo que finaliza hoy ha contado por primera vez como invitada con la clase Windsurf Foil Open en la que el regatista del cant Fernando Martínez del Cerro, campeón de Europa, y Alfredo Gómez, subcampeón de la Copa de Andalucía, han participado en la clase radial de la disciplina láser. Esta regata comenzó el pasado viernes 27 y finaliza hoy 30 de diciembre. La regata de Año Nuevo está organizada por la Federación Andaluza de Vela y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz y tiene lugar en la Bahía de Cádiz despidiendo un magnífico año para la vela andaluza. Hace unos meses la Federación Internacional de Vela decidió incluir dentro de la disciplina olímpica de windsurf la clase y foil en detrimento de la RSX de cara a los Juegos Olímpicos del 2024. Asimismo la Federación Española de Vela informó sobre su intención de apoyar más decididamente esta clase durante los próximos años. Por ello los organizadores de la regata han decidido incluir esta clase para dar Oportunidad a los windsurfistas de probarse en esta disciplina relativamente nueva.